Seguramente necesitarás implementar estrategias de marketing digital. ¿Qué tienes que pedir o revisar cuando veas presupuestos? Pues hoy lo revisamos, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital, 548. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, del podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing. Ya saben todo lo que necesitamos para poder emprender, para poder lanzar nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevos servicios. De esto se trata, ya saben, este video podcast que sacamos contenido de calidad para apoyar, para empoderar todo lo que tenga que ver con el emprendimiento, con el marketing digital que nos apasiona, pues estamos aquí al frente, ¿no? Y hoy en nuestro segmento de marketing, vamos a hablar sobre un tema muy interesante sobre los presupuestos, pero claro, no sin antes invitar, más bien dedicar el podcast a todas aquellas personas que, dueños de empresa, que se pasan haciendo presupuestos para sus clientes. Les piden un presupuesto por acá, otro presupuesto, y claro, es parte de cuando ya se tiene pues una vida activa comercial, tienes tu portafolio de servicios, pero siempre dependerá del tipo de servicio que des, vayas a necesitar, sobre todo esto para servicios con costos de elevados, donde tienes que obviamente hacer un análisis. No es que pues si estás vendiendo una camiseta o un bolso, pues es un precio tal y ya, ¿no? Esto aplica ya más para negocios business to business, y donde sobre todo el valor del producto o del servicio es un valor más costoso y que puede adaptarse a las necesidades del cliente. En todo caso, pues esto ya he hecho la dedicatoria. Estamos un miércoles más, miércoles día 28 de octubre del 2020. Ya mismo se acaba octubre, ya mismo acá se acerca también un feriado larguito. Y pues bueno, comentarles que tengo, ya saben, dos noticias en esta temporada. Una, que seguimos trabajando muy fuerte con todo nuestro equipo de trabajo para relanzar la academia. Estamos cambiando las imágenes visuales, generando nuevos contenidos, nuevos cursos que se vienen, que de hecho cuando hay el prelanzamiento van a ver todos los que van a ir viniendo en orden, cómo se van a ir lanzando. ¿Y pues para qué? Para que con una suscripción mensual puedas capacitarte y acceder a todo el contenido para que justamente potencies, desarrolles nuevas competencias en el tema digital de emprendimiento y todo lo que nos apasiona desde acá, dentro de katiaman.com. Bueno, otra cosa también es que sigan inscribiéndose. Todavía estamos abiertos en esta primera convocatoria del workshop pagado, en el cual vamos a poder guiar a muchos empresarios, emprendedores, para que enfoquen su negocio a través de, ojo, atención, una estrategia digital personalizada. A través de 8 sesiones y a través de un grupo de WhatsApp en el cual vamos a poder hacer networking, donde voy a poder yo contar experiencias o solventar dudas para que aquellos emprendedores tengan ya la ruta, tengan el enfoque claro de a dónde deben lanzar su negocio. Súper vital, así que no es más que vaya, voy a dejar en las notas del programa, pero dentro de katiaman.com/estrategia se pueden acceder. Perfecto. Y pues bueno, nada, comentarles que hoy vamos a hablar con el tema del día, que es el tema de los presupuestos. Muy seguramente tú como empresa vas a necesitar en algún momento implementar estrategias digitales. Puedes querer montar tu sitio web, quieres montar pues estrategias de email marketing. Has escuchado que son de alto impacto y que tienen un ROI muy directo, más alto que de pronto hacer campañas de Facebook, pero que sí. O que de pronto sabes que quieres potenciar más en Facebook Ads y no sabes quién te puede de ayudar. En fin, dentro de marketing digital hay esto, ¿no? Hay el inbound, cómo configurar bien tu canal, cómo gestionar una buena social media, en fin, muchísimos servicios. Bueno, esto también a la larga va a aplicar, bueno, esto está enfocado para presupuestos de marketing digital, pero esto que te voy a dar, algunos tips tomados en cuenta desde la persona que está solicitando estos presupuestos, debe tener un criterio, una coherencia para que los presupuestos que vayas validando, vayas revisando, pues a la larga puedas conseguir una relación ganar-ganar con este nuevo proveedor que te puedes conseguir, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en realidad esto aplicaría, como les decía, para cuando necesites implementar algo, los servicios o los productos de algún proveedor, te aplica muy bien. Y pues bueno, primero,
Ya sabemos que dentro del enfoque emprendedor o como dueños de empresa hay que batallar con ciertas aristas, ¿no es cierto? Y no necesariamente pues somos expertos en el área. De hecho, no necesariamente tiene que ser así. Porque, por ejemplo, hablemos de un odontólogo, es experto en pues su rama. Hablamos de un abogado, es experto en el tema de leyes. Hablamos de algún otro tipo de profesional, experto en su área. No necesariamente tiene que saber sobre las otras áreas. Pero ojo, atención, que sí es importante tener una capacitación básica, un conocimiento básico de qué, a dónde quiero, cómo quiero expandir o estos nuevos servicios que quiero conseguir. ¿Por qué? Porque obviamente voy a tener que tener el marco de trabajo. Y aquí un dicho pues muy popular que pasa o que las mamás nos dicen a las hijas es, bueno, tú cuando te cases posiblemente no cocines, pero debes saber cocinar para que cuando tengas a alguien que haga las cosas de la cocina o de la casa, ¿no es cierto?, tú puedas dirigirle. Pues básicamente es lo mismo, ¿no es cierto? Si bien es cierto, no vamos a saber en detalle o a la perfección, porque para eso están los especialistas, pero sí debes tener claro el enfoque, el panorama, y para ello es vital saberse capacitar. Pues bueno, para eso está este podcast, para eso están los audiolibros, los libros, los webinars gratuitos, mucha información gratuita, videos en YouTube, que tú puedes ir como entendiendo un poco de qué trata este tema para luego, ahí sí, conseguir un proveedor. De hecho, una de las cosas súper importantes también es que si vas a tercerizar con alguien, busques a un consultor, es decir, a un intermedio, a alguien que te ayude, que sea tu representación en estos servicios. Por ejemplo, puedes conseguir, necesitas desarrollar una página web de alto impacto que genere un e-commerce o que sea un membership site, y pues de pronto no tienes todos los lineamientos, ¿ya? No sabes temas técnicos, no sabes si lo que te dicen y cuando te mandan el presupuesto no los conoces, pues seguramente contratar a un consultor, que él no es el que va a hacer la web, pero que él te va a asesorar desde, mira, sí, perfecto, vas a hacer esto, está genial, está que lo necesitas, necesitas montar una página web, pero debes solicitar tales requerimientos, esto, temas físicos, temas, no te pueden cobrar más o menos de estos valores porque el consultor conoce. Entonces, es una forma de que tú te apalanques en un consultor para probar que un proveedor sea bueno o malo. Esto es muy, muy beneficioso. ¿Para qué? Porque ahí tienes este intermediario que no se va a beneficiar, porque siempre, ¿qué es lo que pasa? Los proveedores que te mandan, pues, siempre van a ser los mejores, siempre van a dar supuestamente el mejor servicio, todo muy chic, pero el rato del rato posiblemente no lo sea. Pero si tienes esta contraparte tuya, que es este consultor que te va a asesorar, que es justamente te va a asesorar en que puedas conseguir un proveedor realmente válido. Como digo, esto aplica para marketing digital, para leyes, para temas laborales, para temas de contratación, de recursos humanos, en fin, aplica esto para todo. Listo. Una vez entendido este tema, hay que tomar en cuenta cuál es el objetivo que quieres conseguir. Volviendo nuevamente al segmento de marketing digital, pues, ¿qué quiere conseguir tu empresa, tu marca, al implementar estrategias digitales? ¿Quiere de pronto darse a conocer? ¿Quiere abrir un nuevo canal para conseguir nuevos prospectos? ¿O por el tipo del producto o del servicio, quiere directamente vender en una página web? ¿Cómo lo quiere vender? ¿A través de un membership site o a través de una tienda e-commerce? En fin, toda esa información. Esto es vital, primero, que tú como dueño de empresa o como profesional tengas claro para qué quieres implementar estrategias de marketing digital. ¿Cuál es el objetivo de tu marca? ¿Sí? Que pueden haber muchos, pero debe haber uno en principal. Y claro, ahí es cuando un tema muy interesante, a través de ya identificar el objetivo, como segundo punto sería identificar mis recursos. Esto es vital. ¿Por qué? Porque pues todas las empresas son diferentes. ¿Recursos de qué? Recursos humanos. Es decir, ¿tienes personas que puedan trabajar in-house el tema de de las redes sociales, de la gestión de social media, de enviar los correos? ¿Alguien in-house tienes? ¿Hay alguien que de pronto no está tan preparado, pero lo puede hacer? ¿O hay un equipo de trabajo que está haciendo esto, pero no lo está haciendo bien? ¿O no hay nadie en el equipo? ¿No hay nadie que pueda manejar esto? También pasa.
Un tema de recursos humanos. El otro, tecnológico, pues posiblemente, y esto también dependerá del sector, qué tipo de personas que ya tienen contratados sistemas o ya tienen suscripciones, como por ejemplo para MailChimp, ya están haciendo email marketing con MailChimp o no lo saben manejar muy bien, o de pronto ya tienen un CRM como un HubSpot de turno, o en fin, para poder implementar y hacer seguimiento de ventas. ¿Qué recursos tecnológicos tienes para implementar las estrategias? ¿Ya tienes una página web o no la tienes? ¿O tienes una página web a medias? Porque esto pasa, ¿no? Esto es súper importante. Por otro lado, dinero. El bill metal. Se necesita dinero para implementar estrategias de marketing digital. Bueno, ¿con cuánto cuentas? ¿Cómo puedes invertir unos 200 mensuales, 500 mensuales? ¿O puedes invertir 1,000? Bueno, esto cambia por completo el panorama de qué estrategias se pueden implementar y cuáles no, ¿sí? Esto es súper importante. Otro recurso súper vital es el tiempo. ¿Por qué? Porque hay personas que de pronto digan, bueno, estamos en una situación súper crítica, yo tengo que sacar sí o sí las ventas urgentes porque si no, esto se va a acabar y pues necesito vender ya. Bueno, ¿qué? Justamente por eso iba, ¿qué recursos tengo dentro del recurso humano, tecnológico? Y si tengo menos tiempo, pues se implementarán de pronto estrategias de Facebook Ads, de Google Ads, estrategias más agresivas de venta para conseguir vender. O pues del otro lado, tengo tiempo suficiente para, estoy recién implementando, armando esta nueva propuesta, tengo este dinero y pues esto queremos lanzarlo en un año. Entonces, o en 6 meses o en 3 meses o X tiempo. Entonces, tengo este tiempo para trabajar un poco la estrategia y ahí se implementará otro tipo. Pueden ser las mismas campañas de Facebook Ads, pero no en ese orden. Posiblemente inbound marketing, contenido generado a través de un blog, de un podcast, de un canal de YouTube, de webinars, en fin, de muchísimas cosas. Puedes darte a conocer tanto tú como la empresa y los servicios que estás ofreciendo, ¿sí? Otra cosa también que es súper importante son las relaciones públicas. Hay muchas personas, bueno, relaciones públicas hablamos de también contactos con influencers, que tengas esa capacidad. Tienes esas fortalezas también que viene a ser, bueno, yo no digamos ya, digamos recursos, sino fortalezas. ¿Tienes esa capacidad? Pues esto ayuda. Que de pronto tú le pidas a este influencer que consuma tus productos y hable bien de tu marca, ya es algo pues interesante. Y ahí, claro, ¿por qué es importante todo esto que te comento? Recursos humanos, tecnológicos, dinero, tiempo, relaciones públicas, influencer, en fin, todo esto. Porque en base a esto y junto con el objetivo, el consultor o la empresa, la agencia que te va a dar los servicios, va a tomar en cuenta estos requerimientos para ahí, e implementar estrategias integrales, o sea, un marketing estratégico. Esto es súper básico. No es solo decir, bueno, implemento el social media, lanzo unos cuantos publicaciones y listo, se acabó. No. O tengo por ahí una web que la lanzo al inicio, construyo y después me olvido que existe y no genero tráfico, no busco contenido, no conecto las redes sociales con la página web. Esto también ya hemos hablado en el podcast. Mal, ¿sí? Así que esto, como digo, toda esta información debes tú primero estar claro, ¿sí? ¿Qué tienes, con qué cuentas, cuál es el objetivo? Y esto, pues proyectarlo, pasarlo a la agencia, al consultor, pues al profesional que te va a ayudar. ¿Sí? ¿Para qué? Para que en esta primera sesión o esta primera asesoría, este primer acercamiento o varios acercamientos, se pueda entender o la persona del otro lado pueda entender lo que realmente tú quieres y sobre todo necesitas. ¿Por qué? Porque realmente un buen consultor de marketing digital, y esto vuelvo y repito, aplica para muchos en muchas áreas, cualquier que sea consultor va a aplicar esto, pues tengas la posibilidad de, como profesional del otro lado, darle un buen servicio o adaptar todo tu conocimiento, todo tu know-how o todas tus habilidades para implementar algo personalizado, que esto es importante porque no todas las empresas les va a funcionar lo mismo. Así que ahora, esto por un lado, y con esto rematamos. ¿Cuáles son los diferentes formatos que en base a mi experiencia pueden pasar? Uno, pues que de pronto tengas una serie de asesorías y que de pronto la empresa tenga ya todo listo y que solo busque una guía puntual, algo para ajustar, no sé, de pronto se bajaron las campañas en Facebook y no sabemos por qué, queremos la opinión de un experto. Bueno, pues a través de unas ciertas sesiones revisamos y ya, solucionado, suficiente.
Hay otras que pueden de pronto necesitar algo más estructural, ¿no? Entonces, donde de pronto ahí se necesita ya no solo una asesoría, sino una consultoría, es decir, una serie de reuniones donde la persona o el profesional tenga que involucrarse, revisar el sistema, ver, hacer un análisis. De hecho, aquí aplica muchísimo lo que nosotros manejamos, que es la metodología ADEP, Análisis, Diagnóstico, Estrategia y Plan de Acción. ¿No es cierto? Y pues con el tema de que el profesional, ¿qué es lo que hace en esta fase de consultoría? Hace un análisis, este diagnóstico, y después dice, bueno, estos son los pasos, estas son las sugerencias que yo digo que se deberían hacer, porque en base a esto conseguiríamos X o Y resultados. Eso por un lado. Por otro, puede ser que mucha gente, y esto pasa, que la gente diga, no. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de los recursos humanos y que yo tengo recurso humano, posiblemente sea el caso? Entonces digo, no, yo no quiero. Yo lo que quiero es que estas personas se capaciten dentro de mi empresa y que la persona o la agencia, el profesional que sabe y que es el experto, le dé el know-how, es decir, con una capacitación in-house, es decir, que el nuevo know-how se quede dentro de la empresa. Esto también funciona y esta capacitación es muy acorde porque se adaptan los conocimientos o las diferentes estrategias a las necesidades puntuales de ese cliente. Y por último, que también pasa que hay muchas empresas que, y esto pasa con empresas pequeñas y también con grandes, aquellos que dicen, no, yo no quiero tener un departamento de marketing, yo me desentiendo completamente, yo lo que quiero es buscar una agencia o a los profesionales expertos en el área y que ellos se dediquen al respecto, mantenemos ciertas reuniones y pues ellos ejecutan toda la estrategia. Después implementaremos un tema de análisis de los resultados, diagnósticos, bueno, en fin, todo lo que se pueda imaginar. En todo caso, pues con esto completamos lo que sería este mundo que realmente es a veces complejo de las empresas, porque hoy lo hemos enfocado en función de la empresa que necesita una asesoría o una consultoría. También lo podríamos enfocar como que si tú estás dando esta asesoría, esta consultoría o quieres ofrecer tus servicios, ¿qué nomás deberías pedir o solicitar del otro lado, ¿no? Bueno, es realmente interesante. ¿Y cómo podrías adaptar o no ciertas circunstancias, ¿no? Que esto da para otro podcast. En todo caso, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por estar ahí siempre, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con una entrevista realmente que les va a fascinar. No se lo pueden perder. Chao, chao.